Jaime Álvarez afronta este fin de semana uno de sus partidos más especiales de la temporada. El técnico del filial regresa a la que fue su casa durante 8 campañas, pero lo hace como visitante, en el banquillo del Real Oviedo Vetusta. Desde Real Oviedo Televisión le tenemos preparada una sorpresa. Bien, las sensaciones son muy buenas, ¿no? Quizá un poquito incluso superando las expectativas que teníamos, ¿no? Era un reto totalmente nuevo para mí en este caso. No sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, porque bueno, si bien es cierto que teníamos un poco de conocimiento de la plantilla, pues hasta que ves y te adaptas a ellos y ellos se adaptan a ti, como hablamos, una categoría en la cual venía de jugar, no de entrenar nunca, unos chicos que sí los conoces, pero que bueno, que sabes que son gente muy joven, que incluso algunos en edad juvenil y otros que tuvieron que salir del club para poder regresar, y bueno, pues teníamos que mezclar un poquito todos esos ingredientes nuevos que nos íbamos a encontrar, ¿no? Ya van 14 jornadas, prácticamente un tercio de la competición ya está superado, y creo que bueno, que tanto los resultados como sobre todo el rendimiento, ¿no? Tanto de los chicos a nivel individual colectivo, pues creo que está siendo muy alto, y bueno, la verdad que lo digo cada semana, pero debemos seguir el camino marcado porque es muy difícil lograr lo que estamos haciendo, pero es muy fácil el poder equivocarse, y estoy seguro que una mala racha va a llegar. Entonces, bueno, ir paso a paso, poco a poco, viendo cada semana como un nuevo reto para conseguir 3 puntos, y lo que siempre dije, los chicos intentar de progresar tanto a nivel individual como colectivo, porque considero que un filial es lo que debe de primar. Este fin de semana vuelves a tu casa. ¿Cómo esperas ese partido? Pero antes de contestarme, queremos que hagas algo. Buenas, Jaime, seguro que no me esperaba. Estamos aquí en tu casa. Hace poco que te fuiste, pero ya te echamos mucho de menos en el club. Hace 2 días me estabas entrenando y ahora el domingo a jugar contra ti. Lo sufrí de rival, jugando al fútbol. Lo tuve de alumno en el curso de entrenadores. Fui su preparador físico en el juvenil año pasado. Fui su preparador físico siendo el jugador. Y ahora lo sufriré en el banquillo de al lado. Jaime es un chico de la casa nuestra absoluto, pues yo creo que Jaime, tengas toda la suerte del mundo en el Oviedo, que es el club también de mis amores, pero bueno, que tu suerte sea a partir del próximo domingo. Ya sabe todo lo que significa para mí, será especial, pero también raro verte en el banquillo rival, pero bueno, sabes que tanto yo como los míos te apreciamos un montón y bueno, a ver si el domingo quedan aquí los puntos, pero esperemos que a final de temporada podamos celebrar tu logro con el Vetusta, y sabes que de corazón te deseo lo mejor. En el vestuario era uno más. La verdad que con nosotros siempre se portó, siempre intentó ser lo más cercano a nosotros. Siempre nos vino muy bien contar con él fuera del campo, que es lo que nos demostró, que podíamos contar con él fuera del campo. Siempre se pone lo peor y al final siempre salen las cosas bien porque bueno, hay un trabajo detrás que siempre tiene su recompensa. Darle las gracias por todos estos años juntos. Si se puede decir que hay un jugador que la prolongación mía en el campo era él, más allá de la relación con entrenador-jugador, lo considero un amigo. He aprendido mucho de él, que muchas veces los entrenadores creemos que lo sabemos todo y a veces tenemos que aprender los jugadores. Y en el caso de Jaime, pues yo he aprendido mucho de él. Desearle una trayectoria a nivel de entrenador, por lo menos, tan fructífera como la que ha tenido como futbolista, y siempre estamos pendientes de él y todo nuestro ánimo y apoyo. Por dentro le va a hacer ilusión que, bueno, que aquí hay mucha gente que le tenemos mucho cariño y espero que se emocione. Eres lo mejor que pasó por el club estos años y esperemos que sigas haciendo lo mismo en el Oviedo. Seremos enemigos durante 90 minutos, pero luego ya quedamos para comer, luego volvemos a ser amigos como siempre. Espero ganar para poder decir que el maestro vence al alumno, pero bueno, al final las risas van a estar aseguradas. Bueno, no sé, poco hay que decir, ¿no? Son para mí gente muy importante. Hay chavales ahí que les tengo un cariño especial, pues estaba claro que si salía alguien del juvenil tenían que salir ellos, porque tanto Nel, Borja como Lolo y bueno, Carlinos, que también fueron muchos años con ellos, como ellos dicen, había una relación más allá de entrenador-jugador, de hecho seguimos teniendo mucho contacto. Y bueno, pues luego el resto, pues bueno, tanto Fermín como Curro, y luego con Charlie y con David, pues evidentemente la relación es de amistad, como ellos dicen. Le debo mucho a ese club, mucho, tanto a nivel jugador como a nivel formativo. Como bien dijo Fermo ahí,
muchas veces, tanto como entrenador como como jugador, pensamos que lo sabemos todo, y eso se lo digo siempre a estos chicos. Estamos en un proceso continuo de aprendizaje. El que crea que lo sabe todo está totalmente equivocado, porque el fútbol siempre evoluciona. Se va a hacer muy, muy, muy extraño el sentarse en ese banquillo como visitante, pero al final, para mí el fútbol es esto. Para mí, ojalá todo el mundo pueda llegar a vivir de ello, pero al final lo que queda son la gente que vas encontrando en el camino, ¿no? Es nuestro pequeño homenaje a ti, Jaime, por no pudiste colgar las botas de manera oficial cuando se anunció tu fichaje por el Oviedo, pero bueno, con este pequeño homenaje es con el que tenemos que brindar ese reconocimiento. Muchas gracias, no lo esperaba, y la verdad que me hace mucha ilusión. Y yo, la verdad que, como bien decía Charlie ahí, suelo ser una persona bastante negativa, pero luego también estas cosas me llenan mucho, porque, como digo, no son palabras de alguien que las pueda decir y que no los conozcas de nada. Les conozco muy bien, ellos a mí, y bueno, pues el saber que tienen ese pensamiento, como digo, me llena de orgullo, de alegría, y la verdad que tengo muchas ganas de verlos el domingo otra vez a todos.